Este es el momento en el que a través del televisor se abre una gran ventana y empezamos a disfrutar del teatro. Puedes elegir ese sillón preferido, tal vez, compartirlo en familia. No hace falta recorrer el mundo porque a través de la televisión pública argentina, cada sábado, disfrutás de los mejores musicales del mundo. Alcanza con tener ganas y mucha imaginación. Exactamente. En este momento, el teatro musical llega a tu casa a través de la pantalla de la tele y lo vamos a compartir con grandes obras que han recorrido el mundo y millones de personas que la han compartido. Dos grandes comedias musicales entran a tu casa de la mano y de las voces de Mariu Fernández y Jessica Buchaín con la dirección musical del excelso Gerardo Gardelín, Chicago y Maine. Puedo afirmar y no me echo atrás. Creo no más en mí. Puedo vivir muy sola y en paz. Creo no más en mí. Al que me amó. Esto es genial, es colosal, esto es tan chic, es ideal, no es así, hoy por hoy. Ay, ya, sexo a rabiar, Gina a rabiar, joda a rabiar, vida a rabiar, no es así. ¿Cuánto te vas a animar a usar el pelo así, natural, como el mío? Ay, si me hago todo eso que tienes en la cabeza, me quedo pelada, Mariu. ¡Ay, por Dios! Las dos somos uña y carne, pareja sin par.
Ay, maestro Morgado, qué lindo tener a las chicas acá. Muy lindo, la verdad que un placer. Le presento a Julia Morgado, ¿le suena? Me suena, claro. He crecido con esa canción. Sin parar. Sí. Esa es letra y música, ¿no? ¿Le presentás a tu amiga? ¿Qué tal? Cari Hernández. Hola, Cari Hernández, que está llena de amigas acá y amigos. Así es. Porque hemos podido percibir en un ratito nada más que son muchos de tus compañeros. Conozco a muchos de los que están por acá. Lo que las une, además de la música en general y el talento, es Retazos, ¿no? Exactamente. ¿Qué es Retazos? Retazos es una obra, es un musical. Vamos, miti miti, Cari. Vale, me gusta. Retazos es un musical que estamos haciendo, que dirigen Natalia Badgen, e Ivana Schiaffino. Y estamos los jueves a las 9:30 en el Método Kairos. Es una obra que salió de la Bienal, del grupo de comedia musical de la Bienal, de teatro musical. Y trata de la historia de Rosalinda, una niña de 12 años. Que la interpreta Julia, no yo. Qué bueno. En búsqueda de su identidad y de su raíz, digamos. Y tiene a su amiga, a la Catrina, el personaje de la muerte mexicana, que es Cari, que la acompaña y que la ayuda en esta búsqueda. Sí, que viene a darle pistas como de todo lo que es su vida y de todo lo que fue su pasado y lo que en dónde está parada ahora un poco. Bueno, sobre tu infancia musical, yo sé mucho porque sos la hija mayor de Esteban Morgado. Así es. Tenés a tu tío Claudio que toca el piano. Tu madre, Marcela, enseña canto. Exactamente. Y a través de la autonía también. O sea, no había manera de zafar. No había, Victoria, no, tu madrastra, yo quería ser abogada, productora. Pero no me dejaron. Claro, hubo un momento que te dijeron. Estudiar música de chiquita. No nos enteramos. Nunca se enteraron. Quería ser abogada, pero bueno, siempre hay tiempo. No es tarde. Para nada. Bueno, tuvo la suerte de tener como maestro a Hugo Midón, nada menos. Por ejemplo. Y de haber trabajado con Hugo en una de sus últimas obras. Derechos torcidos. Yo te vi. Por supuesto. Bueno, Cari, tu historia es particular porque sos única hija. Soy única hija, ya eso es particular. Ya, punto. Pero esos padres también tienen unas características particulares. Son sordos los dos, sí. Mis padres son sordos. Y yo soy hija única de padres sordos, todo un montón. Y que decidiste expresarte a través del canto. Que soy una mala persona, básicamente, y me dedico a la actuación y el canto, que es algo que ellos no entenderían demasiado. ¿Cómo fue tu vocación? ¿Cómo fue ese llamado? Porque viste que vocación es sinónimo de llamado. Desde chiquita, mi tía abuela, que era como mi abuela, me llevaba mucho a ver teatro. Mucho, mucho, mucho. La he visto, Juli, gracias a mi tía abuela en Derechos Torcidos. He visto todos los infantiles habidos y por haber, porque mi tía abuela me encerraba sábado, domingo en el teatro. Y creo que un poco ahí se despertó como el bicho. Pero mis padres no querían saber nada hasta que a los 16 yo medio como que me piré. Y dije, bueno, a ocultas voy a empezar a estudiar. Y empecé a estudiar comedia musical, que es donde conozco a todos estos seres. Y en un momento dado le dije a mis papás como, bueno, la verdad es que no estoy yendo bien a entrenar. Yo están jugaba federada al vóley. Jugué federada al vóley mucho tiempo cuando era chica. Y en un momento era como, bueno, entrenar o comedia musical. Y en un momento dije, bueno, chao vóley, te amo, te amaré por vida, pero el musical, hasta que le dije a mis viejos como, che, no estoy yendo más a Jeva, estoy yendo a comedia musical en el horario. Y mi mamá entró en crisis, después me fue a ver y vio que estaba muy feliz haciendo lo que hacía, tenía 16, era muy pequeña, y ahí fue como, qué hermoso. ¿Tus padres pueden leer los labios? Mis padres están oralizados, sí, leen los labios. Hablan, a veces te cuesta un poquito más entenderlos porque nuestro oído no está acostumbrado al tipo de habla de las personas sordas, pero si les tenés paciencia, les entendés perfecto. Bueno, claramente no es hereditario. Entonces ahora les voy a pedir que juntas, no lo decía por eso, sino por lo bien que cantás. Y juntas van a ser El tiempo está después. ¿De quién es esta canción? De Fernando Cabrera, un poeta precioso uruguayo que hace unas canciones que son hermosas. Yo me la regaló mi amiga Vane Butera con su pareja, con Javi López del Carril, en un verano en Uruguay. Y desde que me la regaló fue como, ay, necesito
necesito tener esta canción adentro mío todo el tiempo que pueda. Me acaba de pasar cuando la probaron, así que vamos a que le pase esto a otras personas. La calle super raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La calle super raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite en lo que fuimos. El tiempo está después. Yeah. Ay, ya está. Compré una canción nueva. Qué linda, porque uno, ¿no?, está acostumbrado a lo que ya conoce, pero cuando aparece algo nuevo. Ay, y hablando de no tan nuevo, nos veremos otra vez. Sí. Esa la escuchaste de chiquita. La escuché culpa de chiquita, tus padres. Me acuerdo, por culpa de mi padre y de mi madre. Y la volvemos a cantar hace poquito. Así es. Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas que las que dejé brillar. Tendré el cielo tu color. Marcando el tiempo y no quiero dejar de hablar de Cumbia Nena. Sí. Que, porque estamos con Ráfaga, ¿no? ¿Qué es Cumbia Nena? Cumbia Nena es un dúo de cumbia que surge allá por el 2010. 81. Por el 92. Compuesto por vos y... Y Milagros Daullero, una muy amiga mía, socia, hermana de la vida, que ella es de Formosa.
Nos conocimos en el IUNA estudiando actuación y creamos el dúo Cumbia Nena. A ver, un poquito de cumbia. Nosotras hacemos canciones por propias, ejemplo, pero también hacemos canciones de cumbia tipo Agüitas. Dale. Sobre tu cuerpo al bailar me desespero. Agüita, bueno, por ejemplo, ráfaga por acá dando la vuelta. Cara de baba de padre, sí, no, es, no, algo hermoso, es algo hermoso, es algo hermoso. Cari, así, antes bueno, de que hagamos un cierre musical que va a ser a través de Los Mareados, vos habías elegido también Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, me encanta ese tema, pero quiero que hablemos de Gorda como serie y como futuro proyecto de teatro. Que no tiene nada que ver uno como el, con el otro. Gorda es una serie que se filmó en principios de 2018, y que este año empezó a rotar por las redes, por es una ¿cómo serie la web. Encontramos? La encontramos en la página de Un3.tv, en Flow y en YouTube, en la plataforma de Un3. Está buenísima. Son 8 capítulos de 10 minutos, los ves en una hora y media, es preciosa la serie, habla de algo que no se habla mucho, que es la gordura. Y dio la casualidad que 3 productoras hermosas a las cuales amo, Alejandra Menalied, Romina Chepe y Suki Martínez, me convocaron para hacer el año que viene Gorda, la obra de Neila Bute, que se va a estrenar el año que viene. No puedo decir nada más que eso. No, por ahora, pero estamos en eso. Pero estoy muy bueno, contenta. Recuerden la invitación al Método Kairos los jueves. Jueves 21:30, retazos en el Método Kairos. El Salvador y el Salvador 4580. Y ahora... Epa. Muy bien, Cari, muy bien. Julita, gracias. Muy bien, maestro. Aprendí de la mejor. Che, y algo sencillito para terminar. Los Mareados. Claro, porque te tengo que contar que Julia está armando un disco de tango. Wow. Julia, lo dice como yo sola. La no, nena. Estamos armando conmigo, como dúo, un disco de tango que, bueno, ya casi lo terminamos y que presentaremos el 27 de noviembre en la cúpula del CCK. ¡Wow! Sí, bueno. Así es. Y que lo armaron en 7 minutos, más o menos. En 7 minutos. Aprox. Con grandes muchos invitados, invitadas. Estamos felices. Ahí grabado estaremos. En guión. Ahí. Mira, yo me voy a meter con unas señas en esta canción. Dale. ¿Sí? Sí. Bueno. De atrevida que soy. Señas, canto, guitarra. Gracias. Rara, como encendida, te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champagne loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos? Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva el alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado. Gracias, gracias, gracias.
smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just